Buenas tardes, mi nombre es Sandra Fernández y me encuentro en el estudio de La Europea con una de las figuras más importantes de la industria vitivinícola de Portugal. Él es Pedro Silva, tengo el honor y el privilegio de conocerlo hace algunos años. Él es el presidente de uno de los grupos enológicos más importantes de ese país, Real Compañía Vela. Gracias a ti, Sandra. Un gran placer estar por aquí y poder platicar de ese vino que, como decía, lo lanzamos al mercado para celebrar los 260 años de la bodega Real Compañía Vela como la empresa más antigua de Portugal de cualquier actividad. Como saben, la Real Compañía Vela tuvo un papel muy importante en el desarrollo del negocio del vino de Oporto, porque fue ella que fue instituida con el propósito de organizar la denominación de origen, la primera denominación de origen del mundo. Correcto. Me honra poder estar con ustedes para presentar un producto que no tiene precedentes. Es un producto que tiene más de 150 años, está cumpliendo 150 años y honrando los 260 años de aniversario de Real Compañía Vela. Es un producto excepcional, el nombre es Carvalhas Memories, Very Old Tawny. El 93% de este producto es de cosecha 1867 y un 7% de cosecha 1900. Pedro, y hablando propiamente de este producto, este es un producto que viene de una de tus propiedades, de uno de tus viñedos, que es Carvalhas, que es uno de los viñedos más prominentes del Douro. Y obviamente lo que vamos a tener ahí, pues es un producto de uvas que provienen de esta región, pero organolépticamente, es decir, en sabores y en aromas. ¿Qué vamos a poder encontrar cuando abramos una botella de Carvalhas Memories? ¿Qué es lo que hay dentro? Pues hay un Oporto cargado de historia, que trae a la memoria la vindimia de 1867. Entonces es un Oporto de mucha intensidad, un Oporto por su edad ya en una fase muy licorosa, con aromas terciarios, de fruta cristalizada, con mucha intensidad. Lo que más impacta a la gente en ese Oporto es su dimensión de boca. Entra en la categoría de esos vinos extraordinarios que no se acaba. Se termina la cata y permanece una hora, dos horas, hasta casi el día siguiente. Y bueno, ese es el Oporto que lo manejamos en ese embalaje de uso, que es la botella, una botella de cristal hecha en Portugal por un productor de cristal muy antiguo, la más tradicional que tenemos ahí en Portugal, que bueno, tenemos la parte del oro, decoración de oro que simboliza la parte real, majestática de la Real Compañía Vela, porque fue fundada por Álvarez Régio, del rey de Portugal. Tenemos también el librito que enseña toda esa historia de ese Oporto, que lo describe, la historia de la compañía, cómo ese Oporto ha llegado a nuestros días y que es numerada. Pues Pedro, gracias por este viaje, gracias por hacernos entender el tiempo a través del Oporto, el tiempo a través de Portugal, el tiempo a través de tu familia y de tu compañía. Me parece que gracias a esta gran acción que tú has hecho, que es recibir de una compañía anterior a la tuya este legado y que hoy tú lo has llevado a su culmino, donde sea que se encuentren los productores que iniciaron esto en 1867 deben estar muy agradecidos, y gracias a eso lo que tú inicies hoy así será recordado también, porque yo creo que este tipo de productos que son tan eternos dependen de nosotros que lo podamos conservar. Es un privilegio tenerte en México y yo creo que un privilegio que la Europea pueda brindarnos 12 de estas botellas de ultra lujo, como tú bien lo mencionas, y agradecemos muchísimo tu presencia hoy en México. Al contrario, muchísimas gracias a ti por la oportunidad de estarnos aquí. Gracias. Gracias.